Muy buenas tardes, querida familia cisternina, en este domingo 31 de mayo del año 2020. El día de ayer nuestra comuna estuvo de aniversario, 95 años de vida. Como bien ustedes saben, un año muy particular, un aniversario distinto, donde no hay nada que celebrar. Nuestro alcalde también así lo ha dicho en los videos que pudimos mostrar el día de ayer y que también vamos a presentar en unos minutos, donde por culpa de esta pandemia no podemos realizar y no vamos a realizar ningún tipo de celebración. Hemos realizado y vamos a seguir trabajando para con nuestros vecinos, estando acompañándolos y cualquier tipo de ayuda social en este municipio. El día de hoy, para recordar este patrimonio cultural en nuestra comuna de La Cisterna, invitamos a una persona insigne de nuestra Casa de la Cultura, a su director, don Germán Rojas. Germán, ¿cómo está? Hola Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de poder estar en esta instancia con usted hablando del patrimonio de nuestra comuna. Ah, sí. Bueno, quiero aprovechar de entregarle un saludo cariñoso a todos nuestros queridos vecinos en el último día de nuestro mes aniversario, que es hoy, y donde nuestra querida comuna La Cisterna ha cumplido sus 95 años desde su creación. Hoy, tal como decías tú y decía nuestro alcalde, hoy no tenemos nada que celebrar. Hoy debemos lamentar la partida de 17 vecinos que se han ido por culpa de esta pandemia. Y lo más doloroso para nosotros y como municipio, el fallecimiento de la funcionaria del consultorio Eduardo Frei, compañera Cecilia Acosta, que en paz descanse, con las condolencias a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Una funcionaria que luchó por su salud, por la vida de los demás, y ella perdió la suya. Yo creo que hoy, al sentir su partida, queremos pedirle al Altísimo que nos siga protegiendo a todos y a nuestros queridos funcionarios. Ellos han seguido llevando los alimentos, la medicina, a los más necesitados, especialmente a nuestros queridos adultos mayores. Y todo esto encabezado por nuestro alcalde Santiago Rebolledo. Y quiero pedirle a algunos, de verdad, con mucho cariño, con mucho respeto, que pongamos una cuarentena a sus comentarios malintencionados de muchos y a su odiosidad. Porque estoy seguro que nadie en estos momentos debe estarse aprovechando de una situación como la que estamos viviendo. No necesitamos ninguno, ni desde la primera autoridad hacia abajo, todos los funcionarios, hacerse una publicidad especial o destacarse con esto. Esto es una ayuda comunal la que se está haciendo y seguro, se lo digo de verdad, se está haciendo con todo mucho cariño y de muy mucho corazón para nuestros queridos vecinos. Así es, Germán. Como usted bien lo decía, en este aniversario 95, el día de ayer, y hoy con este Día del Patrimonio Cultural, el cual años anteriores hemos tenido la oportunidad de visitar estos espacios de manera presencial. Recuerdo el año pasado que estuvimos recorriendo distintos puntos de nuestra comuna, los cuales no se preocupen para aquellos que no pudieron acompañarnos el año pasado, porque este año nuestro alcalde ha querido realizar este Día del Patrimonio de manera digital. Es decir, vamos a mostrar un videíto en unos instantes acerca de la ruta del patrimonio que en nuestra comuna existe. Son distintos puntos que vamos a comentar también con Germán. Por ejemplo, el anfiteatro Salvador Allende, el estadio municipal que fue construido durante la década de los 80. La iglesia Don Bosco, que ustedes pueden, insigne ya de nuestra gran avenida y de la congregación salesiana, la radio más antigua de Chile y como es la Radio Sudamérica, nuestra Casa de la Cultura Víctor Jara, que también nuestro alcalde ha elegido aquí en el Paradero 24 para que esté presente en el corazón de nuestra comuna y tantos otros lugares que vamos a detallar y vamos a comentar. Así que felices que nos acompañen en esta instancia. Si quieren hacer algún tipo de pregunta de los lugares, de cómo llegar,
Claramente que ahora en cuarentena tenemos que estar en nuestras casas, hacemos ese llamado, lo reiteramos como siempre, pero podemos aprovechar este espacio de recorrer de manera virtual todos estos patrimonios que nuestra comuna tiene. Es como la hora de la matiné, ¿ves tú? En las casas el día domingo, para juntarse así. Bueno, lo importante es saber qué es lo que es patrimonio. Patrimonio es el conjunto de los bienes propios de una persona o de una institución susceptibles de, digo, de estimación económica. Por ejemplo, el patrimonio de la iglesia, como tú hablabas, don Bosco, el patrimonio del Estado, el patrimonio de nuestra comuna, todo lo que vamos a ver. Es un conjunto también de los bienes, a veces en una persona que adquiere por herencia familiar. También, ¿no? Se puede tomar esto como un patrimonio que tienes tú en tu casa, lo que te dejen tus papás cuando ellos hayan partido, en fin. ¿Qué tenemos entonces por ahora por patrimonio cultural? Es decir, lo que nosotros vamos a ver. El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles e intangibles y naturales que son parte de, yo diría, las prácticas sociales, a lo que se atribuyen los valores de ser transmitidos y luego resignificados de una época a otra. Y esto, ¿cierto?, va pasando de generación en generación. Es decir, nosotros tenemos la obligación de mostrarles, ¿cierto?, a nuestros niños los lugares, por qué nacieron, por qué fueron, y ellos a su vez después lo harán con sus hijos. El patrimonio cultural es una herencia cultural propia del pasado de una comunidad mantenida hasta la actualidad y transmitida, como les decía a ustedes, de generación en generación. El año recién pasado, ¿no?, se creó una, yo diría, una de las de los hechos más significativos para mí como el patrimonio, hacer el Día del Patrimonio. Porque la verdad que y ahí yo puedo considerar de que se hizo un patrimonio como corresponde. Nuestro alcalde, don Santiago Rebolledo, dispuso un par de buses y con prioridad para los adultos mayores nos fuimos a recorrer los lugares más emblemáticos partiendo por el anfiteatro griego. Nosotros ahí contamos la historia, ¿cierto?, de que al lado de ese terreno que queda en Avenida El Parrón 0939, me parece. Está como a 2 cuadras antes de llegar a lo que hoy día conocemos la Panamericana, otro, la carretera, ¿cierto?, que está al fondo. Entonces, en ese lugar, ¿cierto?, se pensó que en esa esquina del Parrón con Panamericana, ahí debiera En ir un Avenida del estadio. Parrón. Hoy de los estadios estaban donde hoy día tenemos para nosotros el complejo deportivo. Entonces empezamos a hacer una excavación y En vaya que algún fue estadio. importante. Yo te Hoy de digo, los si el estadios general estaban. si Aramo dijo en el caso de No. Güey, para No, nosotros la el mosca. complejo, por qué dice usted que hicimos? Que usted a Va, lo vamos mejor ni hablando, estuvo. dice la mosca arriba del cacho del buey. Y al caso Güey. Entonces decía yo, no, porque yo en ese periodo, bueno, yo también colaboraba con la municipalidad y con la gente del PEN y el POJO, que eran dos programas que hacía el gobierno en ese tiempo militar para, yo creo, para disfrazar un poco alguna cesantía. Bueno, pero esa gente que estaba trabajando en el PEN y el POJO tuvo que empezar a acarrear la tierra, ¿cierto?, a través de camiones que habían para hacer las graderías de ese estadio. Pero al final se quedó el hoyo. Entonces la gente dijo, bueno, ¿y qué hacemos con este espacio que nos quedó aquí? Y como ya tenían todas las piedras que habían ido limpiando, porque se llevaron solo la tierra, había un querido amigo que tuve el gusto de conocerlo, bajito, de barba, muy simpático, arquitecto don Ubaldo Salgado. Y don Ubaldo dijo, aquí podríamos hacer un anfiteatro griego. Yo me acuerdo que me llevaron porque en ese periodo tenía que ver yo con cosas que tenían que ver en el espectáculo. Entonces me llevaron por mira, fue bien poco lo que aporté yo, pero algo, qué sé yo, me habrán hecho caso, no Se sé si subió me la habrán micro abierto. nomás. Claro, pero se hizo ese anfiteatro, como te digo, y quedó con una capacidad de 4.800, 4.500, 4.800 personas. Yo digo que es el teatro más grande porque ha costado mucho llenarlo, ¿no?
Ahí, ahí me ha tocado participar en algunas actividades grandes que se han hecho. Ahí he estado la Fuerza Aérea cantando... Ay, Dios, sí, a ver si me acuerdo. Bueno, pero estaba en un concierto que dio la Fuerza Aérea para llevar un espectáculo a Frutillar, que desde ahí ya partieron ellos actuando allá en Frutillar, la orquesta de la Fuerza Aérea de Chile. Y estuve bueno. con Illapu, estuve con Intijimani, ¿perdón? No, recordar también que para aquellos que somos más jóvenes, a lo mejor, durante este año nuestro alcalde y la municipalidad quiso utilizar también ese espacio en la conmemoración del Día de la Mujer. En marzo recién de este año estuvimos claro, ahí con la gran María José Quintanilla. Claro. Correcto. Pero como te decía, yo partí en ese periodo cuando se... y como te decía, la orquesta la fue con Andrea Tesa, que era la cantante de la orquesta, ¿no? Que ellos. Y ahí... Y ya presentaciones, como te digo, de las más grandes. Incluso alguna vez que no participé yo, sino que fui a mirar una... Porque me dijeron, esto sí que lo va a llenar. Una tarde ranchera se hizo ahí, ¿no? Y... Perdimos, parece, a don Germán. No sé si don Germán me escucha. A lo mejor ahí tiene un problemita de la señal. Pero, querido amigo, por mientras yo quiero, sin más preámbulos, para luego conversar y nuevamente interactuar con Germán, vamos a ir directamente al video que tenemos preparado desde la Municipalidad de La Cisterna para recorrer este patrimonio cultural. Mientras esperamos que... reconectar estos problemas técnicos que nos han suscitado en esta transmisión, los vamos a dejar entonces con el video que la Municipalidad de La Cisterna y que nuestro alcalde Santiago Rebolledo ha querido tener con toda la familia cisternina. Volvemos a decir, como Germán estaba comentando, son varios espacios: el anfiteatro Salvador Allende, la portada de los arcos en Gran Avenida, la Radio Sudamérica. También tenemos, ahí está, volvió don Germán, ¿me escucha? Lo veo porque me pareció, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, me había como que me había desaparecido, ¿no? Sí, quedó pegado. Yo le estaba comentando a nuestros amigos que cuáles eran los puntos que vamos a ver en este video que vamos a presentar en unos minutitos. Lo que usted estaba conversando, lo que estaba comentando, como era el anfiteatro Salvador Allende, con todas las presentaciones, la iglesia de Don Bosco, para aquellos que han tenido la oportunidad de conocerla, es un templo maravilloso, don Germán. Bueno, como te decía, el año pasado, después de ahí nos fuimos a conocer la Ruca, que creó nuestro alcalde, don Santiago Rebolledo. Después que estuvimos dando vuelta y conociendo todas las actividades importantes que se hacen en la Ruca a través de esta agrupación de nuestros queridos hermanos mapuche, y que hoy día, bueno, ellos han tenido sus ceremoniales ahí en esa Ruca. Después nos fuimos al estadio municipal, además que les vuelvo a decir de que ahí juega Palestino, pero el estadio pertenece a la Municipalidad de La Cisterna. Y bueno, nos fuimos a los arcos, está ahí en Fernández Albano, en el paradero 20. Después llegamos a la iglesia Don Bosco, la que hacías mención tú, que fue fundada en el año 1949. Ahí estaba Monseñor Raúl Silva Enrique, que después llegó a ser cardenal, a pesar de que oficialmente quien ofició la primera misa ahí fue el cardenal José María Castro. Y después nos fuimos a la Radio Sudamérica, que hoy es la más antigua del país, que tiene puesta en el aire desde un 18 de agosto de 1929, que sería ya 91 años de transmisión interrumpida. El patrimonio que nuestra comuna... O sea, ojo, tampoco es todo el patrimonio, tenemos muchos otros puntos que podemos resaltar en nuestra comuna, pero es que siempre tenemos que ir eligiendo algunos los más importantes, ¿cierto? Para demostrarle a todas las nuevas generaciones... y
y recordar siempre este patrimonio. Eso es importante. Yo creo que el año pasado fue una instancia maravillosa donde los adultos mayores, la familia cisternina pudo recorrer el patrimonio en un día, me acuerdo, el día sábado, que estuvimos de toda la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 7, 8, que nos íbamos quedando sin luz, conversando del patrimonio. Y tú pudiste entonces ahí ver el agradecimiento de nuestros vecinos y decir, no se cansaban de decir gracias, gracias alcalde, qué sé yo, porque de verdad habían tenido la oportunidad de conocer, ¿no?, lo que nosotros habíamos comentado tantas veces y que a lo mejor en la historia se habría perdido un poco, porque no todo el tiempo se sabe acerca a ciencia cierta qué fue lo que pasó, cómo creció, cómo nació, de dónde venían, quiénes lo hicieron. Y eso nosotros hoy día tuvimos la oportunidad, ¿cierto?, de hoy día hacerle un recordatorio de eso, pero también de que podamos ver el video de más o menos de lo que nosotros justamente estuvimos relatando, de lo que pasó el año pasado, y algunos que no pudieron a lo mejor participar de eso, ahora van a poder ver en este video un trabajo importante hecho por la gente de Relaciones Públicas. Los felicito una vez más, chiquillos, pues lo han hecho muy bien. Y poder tener no sé, este recuerdo tan importante para la comuna y que ojalá lo tengamos permanentemente y así podamos mostrárselo a lo que son los hijos, los nietos y todas las generaciones que vengan después. Así es, don Germán. Y bueno, sin más preámbulo, dejemos entonces a todos nuestros amigos cisternina, a la familia cisternina, invitados a ver este videíto aquí mismo. Y luego vamos a comentarlo, así que manden sus comentarios a través del Facebook Live relacionado al Día del Patrimonio, claramente. Y ahí los leemos, conversamos, si tienen alguna anécdota que usted quiera recordar en estos 95 años de nuestra comuna, pero especialmente en el Día del Patrimonio. Entonces los dejamos. Cordialmente invitado a este videíto y regresamos. Bienvenidos a la Ruta del Patrimonio, La Cisterna 2020. La historia patrimonial de nuestra comuna lleva consigo múltiples lugares históricos, entre ellos el mítico estadio municipal La Cisterna, que actualmente está administrado por el Club Deportivo Palestino y alberga más de 12.000 personas. En consecuencia de la construcción de este, se forma un gran orificio de tierra al costado que se transformaría en el emblemático anfiteatro de La Cisterna, debido al reconocimiento a la mano de obra perteneciente al programa Empleo Mínimo y Programa de Ocupación para Jefe de Hogar, nuestro actual alcalde Santiago Rebolledo lo bautizaría con el nombre de Anfiteatro Salvador Allende. Las comunicaciones se hicieron parte de la historia de nuestra comuna a través de la Radio Sudamérica, fundada en 1929 por Manuel Casabianca, que le dio vida a la radio más antigua de Chile. Visitada por el presidente Alessandri, el presidente Frei, doctor Calvo Maquena y el presidente mundial del Rotary Club, Paul Harris, entre muchos otros. Actualmente la radio es dirigida por Sergio Casabianca, quien ha sido reconocido como hijo ilustre por la actual gestión edilicia. No podemos dejar atrás al Templo San Juan Bosco, el cual fue construido entre 1944 y 1952, en Gran Avenida 8340. Al costado se levanta el Liceo Manuel Arriarán Barros y la Gran Torre Campanario, recinto histórico que ha sido testigo de innumerables matrimonios, bautizos, graduaciones y ceremonias religiosas. Ya en 1974, con el fin de representar las tradiciones históricas de la localidad, se construye la portada Los Arcos La Cisterna, en el paradero 20 de Gran Avenida, monumento que representa una cisterna de agua, al igual que el nombre de nuestra comuna. Y reconociendo nuestras raíces, durante la actual gestión edilicia, llega a la comuna en el año 2013 una icónica ruca mapuche llamada Centro Ceremonial Lelian Turruca Niu,
la cual actualmente desarrolla escuelas de aprendizaje acorde a la materia y realiza ceremonias tales como el Huetripantu o Año Nuevo Mapuche. Consolidando la gestión cultural más grande que ha tenido nuestra comuna, el 19 de diciembre del año 2014, nuestro alcalde Santiago Rebolledo inaugura la Casa de la Cultura Víctor Jara, permitiendo que la familia cisternina se reencuentre en el arte y la cultura, fomentando de esta manera la capacidad de reflexión y aprendizaje a través de las más de 50 escuelas culturales y espectáculos gratuitos todo el año, que se desarrollan día a día con la absoluta convicción que el arte y la cultura construyen una comuna más íntegra y con un mejor futuro para nuestras niñas y niños. ¡Feliz Día del Patrimonio en la Cisterna! Sigue nuestras redes sociales y entérate de todo el acontecer de nuestro municipio. Twitter, muni-lacisterna. Instagram, cisterna.cl. Facebook, cisterna.cl. Y nuestra web oficial www.cisterna.cl. La Cisterna ya es otra. Estamos de vuelta, familia cisternina, cuando son las 5 de la tarde con 26 minutitos de este domingo 31 de mayo. Estamos conversando con Germán Rojas. Mi nombre es Francisco Manzano. Funcionarios de la Municipalidad de La Cisterna conversando acerca del Día del Patrimonio Cultural. Ustedes acaban de ver el video de la Ruta del Patrimonio que en nuestra comuna el año recién pasado pudimos recorrer de manera presencial, pero este año nuestro alcalde ha querido hacerlo de manera digital. Si bien, como ya lo hemos dicho, no tenemos nada que... no podemos salir de nuestras casas, así que hemos aprovechado esta instancia de las nuevas plataformas digitales del Facebook Live para presentar la Ruta del Patrimonio. Recorrimos algunos puntos importantes de nuestra comuna, como fue en primera instancia, que ya lo conversábamos también con Germán, el anfiteatro municipal Salvador Allende, el estadio municipal donde hoy día juega el Club Deportivo Palestino, nuestra ruca municipal, y tantos otros lugares, Germán. Bueno, eso lo que hoy día estábamos viendo, el año pasado, tal como dices tú, lo hicimos presencial, hoy día es virtual, pero sí, son puntos muy importantes de lo que tiene la comuna de La Cisterna. Por ejemplo, ahí veíamos en el paradero 20 los arcos, eso es cierto, la que diría calle Fernández Albano, y que existe el Parque de la Reforma. Y eso, ese Parque de la Reforma, lo dejó en manos de la Iglesia Evangélica de La Cisterna, nuestro alcalde Santiago Rebolledo, para que quedara ese Parque de la Reforma. Y ellos se han encargado de mantener ese parque. Ha sido una labor de ellos, del mundo evangélico, para poder tener bonito ese parque del paradero 20 de la Gran Avenida, que es como muy marcado dentro de lo que es nuestra avenida principal. Lo que antes se llamaba Camino San Diego y que hoy día es oficialmente la Gran Avenida. Ahora, de ahí tuvimos y pasamos, como te decía, a la iglesia Don Bosco, también una iglesia para nosotros emblemática, donde tuvimos mucho cariño por la gente que ha pasado por esa iglesia. Recordemos que ahí está al lado el colegio Manuel Arrianán Barros, porque don Manuel Arrianán Barros era el propietario de ese terreno y que se lo donó a la congregación salesiana. Y ellos hicieron ahí su colegio y después su templo, que pasó a ser, lógico, la parroquia principal de toda la comuna de La Cisterna. Y también recordemos que hay otras iglesias, lo hablamos el otro día en un programa cultural, de iglesias como Santa Clara,
y la iglesia que está en el paradero 27 de la Gran Avenida, que es la iglesia de San Francisco de Asís, que pertenece a la congregación franciscana. Entonces, yo creo que espiritualmente la gente ha sabido conservar y mantener muy bien todos los que han sido los templos hoy día, especialmente de la iglesia católica, como también se hicieron de mucha importancia la iglesia de las congregaciones, ya sea, por decirte, una que han sido importantes también dentro de la comuna, las iglesias mormonas y las iglesias evangélicas bautistas. Y creo que ha sido un aporte importante a través de la espiritualidad para toda la gente y los vecinos de esta querida comuna de La Cisterna. Así es, han marcado una huella en nuestra comuna, en la familia cisternina históricamente. Estos puntos, uno, para aquellos que son mayores, tienen recuerdos de cómo se construyó el estadio municipal, que para mí es una obra maravillosa. Si tienen la oportunidad, luego de la pandemia, visítela. Es algo hermoso saber que fue construido. No habían máquinas para construir eso, fue construido por las manos del pueblo de La Cisterna, por trabajadores, en los programas que ya mencionaba durante la dictadura. Pero es muy bonito el patrimonio de nuestra comuna. Sin olvidar la radio más antigua de Chile, que usted, tengo entendido, don Germán, que trabajó también en esa radio. Sí, por varios años. Esta radio, como les decía, nació un 18 de agosto de 1929. ¿Y por qué a veces es importante decir que, porque me lo decía a mí su dueño propietario, que era don Manuel Casabian Calator, ¿por qué era importante tener que decir que era el 18 de agosto? En ese tiempo él era un hombre enamorado de su esposa, y era la señora Elena. Y el 18 de agosto son las Elena. Incluso la villa donde está ubicada la radio todavía lleva el nombre de Villa Santa Elena. Entonces, la señora Elena Porcile, se llamaba la esposa de nuestro amigo querido Manuel Casabian Calatorre, director propietario de la emisora. Él trabajaba, fíjate, en la Fuerza Aérea de Chile, y era ingeniero eléctrico. Y, por supuesto, que empezó a estudiar electrónica también ahí en la Fuerza Aérea, hasta que él construyó equipos de transmisión. Recordemos que la radio salió en el año 1929. Enrique Sacíez fue el creador de la puesta en el aire de una emisora aquí en Chile. Y hizo una transmisión desde donde estaba antiguamente el Mercurio, ahí en la calle Compañía, hasta la Universidad de Chile llegaba la señal ahí en la Alameda. Esa fue la primera transmisión que se hizo. Pero esto estamos hablando del año 1922. Pero en el 29, don Manuel ya tenía su radio y formó él la Asociación de Broadcasting de Chile, se llama. Que hoy día es más o menos como la Archi, ¿me entiendes? Claro. Y la Broadcasting era la marca que ellos usaron para sentirse como dueños de radio, y tenían su agrupación de funcionarios, nada más que dueños de radio, que tenían ellos, como te digo, para poder hacer su reunión y tomar sus decisiones como radios en este país. Y bueno, y así fue como estuvo en la calle Arturo Prat por mucho tiempo la Radio Sudamérica. Y finalmente el gobierno le dio la concesión definitiva para que quedara en el 1540 de la amplitud modulada, es decir, en la AM. Y eso significaba que estaba en la parte más alta del dial. Por eso era característico que esa radio decía en lo más alto del dial, Radio Sudamérica, casilla de correo 1346, Santiago de Chile. Y así empezaba yo los programas en esa radio, ¿cierto? Programas que deben acordarse muchos cisterninos, especialmente las abuelitas, de programas como Campo Chileno,
como Vals y Más Vals, como Reliquias Porteñas, programas que fueron, yo te digo, por años y años y años. Yo cuando ya llegué a hacer el programa Vals y Más Vals, ya ese programa tenía como 30 años. Y yo lo mantuve nuevamente como 20 años más después. Entonces, te digo yo, así estamos hablando de ese periodo. Y yo te digo, en todo lo que tuvimos en eso de la radio, pudimos lograr conocer muchas voces muy bonitas, amigos, locutores, que, bueno, ya no están, casi ninguno han ido desapareciendo. Ahí en esa radio yo conocí una de las voces más extraordinarias que se puede haber tenido la radiotelefonía chilena, Antolín Díaz, era su nombre. Falleció joven, fíjate, pero tenía una voz preciosa, era la voz característica de la radio. Yo creo que nunca, a pesar de todos los años que estuve, nunca pude lograr tener ni una similitud a la voz que tenía, a pesar de que tratábamos más o menos todos de seguir esa trayectoria de voz para que siempre fuera identificada. La gente ponía la radio, la voz, que es la Sudamérica. Así como estaba antes de la Sudamérica, ahí en ese lugar, una radio antes, estaba la Ñungay. Y al final estaba la Radio Crono, que era una radio que cada minuto a minuto iba dando la hora. Por ejemplo, decía 9:35. Sonaba un pitito, 9:35. Y salía un locutor ahí que decía, por ejemplo, no sé, vaya a Sastrería La Mendocina, y después sonaba 9:33. Tenía hablando 9:34. Cada minuto iba dando. No, esa era la Radio Crono. Muchos deben acordarse, los papás o abuelos que están hoy día escuchándonos, nos pueden acordarse de eso. Pero volviendo a la Radio Sudamérica, como te digo, esto que de 1929, que haya salido al aire, pasaron por ahí. Luis Humberto Sorrel era un hombre que decía, tenía una propaganda muy bonita y que decía, sí, pero yo soy cliente de Farmacia Andrade. Otros decían, no sé, tenía Casa Val, la esquina de la economía, Avenida Mata, esquina San Diego. Y así nosotros fuimos haciendo la propaganda que ellos traían, porque ellos conseguían su propaganda y su publicidad. Y bueno, y con los años, qué sé yo, falleció don Manuel Casabianca, y hoy día, quien está, y ahí lo pude ver en la foto, ¿cierto? Su hijo, porque ahí están las generaciones de la radio. Don Manuel Casabianca, el creador, hoy día la mantiene don Sergio Casabianca, que es su hijo, y trabaja con él Matías Casabianca, que es el nieto de don Manuel. Entonces, es decir, está toda la generación ahí pasando por la querida Radio Sudamérica con 91 años de vida en el aire. Una gran historia de la Radio Sudamérica, que usted fue parte también en su momento de aquella historia. Hoy día, a don Germán, para aquellos que deseen escuchar esa voz, también lo pueden hacer por la Radio Experimental y Estudiantil de la Cisterna, ¿cierto, don Germán? Así, pues si todavía tenemos una vigencia en esa radio, que es una radio experimental, que se estaba probando y que algunos vecinos de la Cisterna ya por ahí la han ubicado y nos han hecho algunos comentarios de que la música, claro, pues, ¿qué es la enseñanza más bonita que me dejó a mí la Radio Sudamérica? Era que encontraba el cantante, el disco que yo necesitaba, yo sabía que estaba en la Radio Sudamérica. Una, porque esa radio tenía un solo dueño. Y ese dueño, ¿cierto?, nunca permitió que se sacara un disco de la radio. Era como muy sagrado eso. Entonces, es decir, si alguien me decía, oiga, ¿sabe qué? Necesito un disco de Alfonso Ortiz Tirado. Sí, téngalo por seguro que en la Radio Sudamérica está. ¿Sabe que había un cantante muy antiguo que se llamaba José Mojica? ¿Ya? Digo, sí, está en la radio. Sí, cuando los tangómanos escuchaban siempre la Radio Sudamérica porque se mantenían todos los programas de tango, las mejores orquestas típicas que grababan, qué sé yo, llegaban a la Radio Sudamérica, entonces teníamos una discoteca de lujo, y que todavía la tiene la radio ahí. Yo te digo, es decir, un patrimonio extraordinario que tiene de música. Yo dudo que haya alguna radio en este país que tenga la música de hoy día que eran de esos años, que no,
que la tenga la Radio Sudamérica, ténganlo por seguro que está, y no nuestra radio. Algo histórico que es bonito recordar siempre, sobre todo ahora que estamos en cuarentena, que estamos desde nuestras casas, conversar del patrimonio que en nuestra comuna existe. Nuestra comuna, que el día de ayer, don Germán, estuvo de aniversario. 95 años de vida, desde 1925, ¿cierto, don Germán? Nuestra comuna donde... ayer nosotros conversábamos con Fernanda, que estuvimos haciendo el programita de aniversario, donde nuestro alcalde también así lo ha dicho, no hay motivo para celebrar este año. Ustedes pueden ver aquí en nuestra transmisión, el logo de nuestra comuna tiene una cinta por el duelo comunal que estamos viviendo por el fallecimiento de 17 vecinos, por culpa del coronavirus. Una funcionaria del CESFAM Santo Ancel, del CESFAM Eduardo Frei, como don Germán lo comentó. Así que es algo que este año no vamos a celebrar, estamos con la familia. Pero no está exento de que nuestro alcalde nos dejó un mensaje doloroso, de duelo, pero igual tenemos un mensaje de nuestra primera autoridad. Así es. Vamos a ver entonces el video que nos dejó, que nos envió nuestro alcalde Santiago Rebolledo en el marco del aniversario número 95 de nuestra comuna y también informándonos acerca del duelo comunal que estamos viviendo. Vamos a ver el video y regresamos. Estimados vecinos y vecinas, queridas familias cisterninas, estamos de aniversario. Hoy día 30 de mayo cumplimos 95 años. Es el aniversario más triste y doloroso que nos ha tocado la historia de la comuna. Vivimos esta epidemia del coronavirus, del COVID-19, como ya una tragedia a nivel humanitario, a nivel del país y también de la cisterna. No tenemos nada que celebrar. Solo mi saludo cariñoso, solidario, a todos ustedes, a todas las familias de la comuna. Decirles que se cuiden mucho. El autocuidado personal de la familia es muy relevante, muy importante. Hacer la cuarentena obligatoria. Sé que significa mucho sacrificio. Sacrificio de la familia, en lo económico, en lo social, en las relaciones humanas. Pero hay que hacerlo. Esta epidemia del COVID-19 solo pasará si somos disciplinados y administramos y autoadministramos el autocuidado familiar y también el confinamiento, la cuarentena. Salgan lo menos posible, solo hacer lo estrictamente necesario. He decretado en este aniversario duelo comunal por 3 días. Han fallecido 17 vecinos y vecinas. Vaya para esas familias mis condolencias institucionales y personales por la pérdida de ese ser querido. Y me quiero referir particularmente al fallecimiento en el día de ayer de nuestra querida compañera de trabajo, Cecilia Acosta, funcionaria administrativa del consultorio Eduardo Frei. Vaya mi abrazo cariñoso, de muchas condolencias, de mucha tristeza, de mucha emoción, a su esposo, a su hija. La Titi, a quien queríamos tanto, siempre estará presente con nosotros. Siempre estarás, Titi, en tu consultorio, con tus vecinos y vecinas que tú atendías con tanto cariño y vocación pública. Vuela alto, Cecilia. Te queremos mucho y seguirás presente junto con nosotros. El municipio hoy día, y van a ser los próximos días también, lo hemos venido haciendo hace más de un mes, estamos desplegados como somos los municipios. La primera línea junto a ustedes, entregando todos los servicios que puedan mejorar la situación
de tanto dolor, de tanto sacrificio, de tanto costo que hoy día estamos viviendo en la comuna de La Cisterna, en el país y en el planeta. Nuestros programas sociales, la ayuda social. Vaya mi homenaje entonces también a los funcionarios de la salud que están arriesgando sus vidas todos los días. Vaya mi homenaje a la primera línea de la Dirección de Desarrollo Comunitario que están entregando esta ayuda social. A los trabajadores, funcionarios y profesionales de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. A todos los funcionarios municipales, del alcalde hacia abajo, con el Consejo Municipal, trabajando aquí 24 horas para protegerlos a ustedes y ayudar a las familias cisterninas. También a la primera línea, que son mis dirigentes sociales y comunitarios. Un homenaje, un abrazo muy sentido para ellos, porque son los que están trabajando con el municipio y coordinando las ayudas sociales de todo tipo, particularmente a los adultos mayores. Hemos encontrado muchas familias, muchas parejas, muchos viudos y viudas, adultos mayores, que no tienen red de apoyo, que están abandonados. Por favor, ¿qué mundo estamos viviendo en Chile? Y ese homenaje a esta primera línea de nuestros dirigentes, que se coordinan con nosotros, pero también están coordinados en el barrio, ayudando a los que hoy día necesitan. Queridos dirigentes, ustedes son realmente unos héroes, como también los funcionarios de la salud y los funcionarios municipales que estamos en esta primera línea todos los días y vamos a seguir estando las 24 horas, todos los días, que sea necesario para proteger su salud y ayudarlos socialmente. La epidemia no es solo sanitaria y médica, también la epidemia es social. Hay muchas necesidades, hay hambre en el país y también hay hambre en sectores de la comuna de La Cisterna. No duden en llamarnos, tenemos un call center con nuestras asistentes sociales que están desplegadas en toda la comuna para ayudar en lo más inmediato la ayuda social que tenemos. Este aniversario tan triste y doloroso, solo enviarles un saludo también de esperanza, porque esto tendrá que pasar. Pasará más rápido si somos disciplinados, si tenemos compromiso de solidaridad, de cuidarnos nosotros como personas y también a nuestras familias. Particularmente hago un llamado a los más jóvenes, porque los jóvenes creen que esto no les va a pasar nada. Eso no es tan así, porque el 53% de los contagiados son jóvenes y hoy día muchos hospitalizados y muchos de ellos también fallecidos. Pero hacer un llamado a los jóvenes, porque los jóvenes creen que va a ser un mero resfrío este COVID-19, pero si se contagian pueden matar a lo que más quieren, que son sus abuelos y sus abuelas, muchas veces los padres. Ya eso ha sucedido. Por lo tanto, un llamado a la responsabilidad también de los jóvenes y de todos los vecinos y vecinas de aquí de la comuna de La Cisterna. Solidaridad, responsabilidad y disciplina para que salgamos adelante. Esto pasará, sin lugar a dudas. Quiero dejar este mensaje de esperanza, porque también ya el mundo no será igual, ya Chile no será igual, ni La Cisterna tampoco. Es cierto, vamos a tener una nueva constitución, derechos sociales y un Estado que se preocupe más de la salud. Mira cómo eso se ha hecho más patente hoy día. Sin lugar a dudas, pero también una sociedad más humana. Hoy día nos hemos reencontrado con nuestros seres queridos, con nuestros amores. Esta epidemia nos ha permitido reencontrarnos con nosotros mismos y a quienes más amamos en nuestra familia. Pero no con todos. Hoy día no podemos abrazar a nuestros abuelos, no podemos abrazar a nuestros nietos. Estamos confinados. Ha sido momentos de reflexión profunda, familiar y humana. No hemos robotizado en Chile. No hemos hecho una sociedad de tanto consumismo, tan materialista. La pobreza hoy día se ha visto como nunca. La pobreza, desigualdad territorial, la pobreza social ha surgido y se ha hecho notable como nunca en una epidemia como esta. Por eso que tenemos que construir una sociedad más humana, más solidaria. No me cabe la menor duda que vamos a avanzar
a una humanización de nuestro Chile, de nuestra comuna y también del planeta. Un querido abrazo a todas las familias que están viviendo esta cuarentena, tan difícil, de tanto sacrificio y muchas veces tan dolorosa. Un abrazo grande, son 95 años de progreso en la comuna y de hoy día de un profundo compromiso de este alcalde y de sus funcionarios y funcionarias municipales de trabajar para ustedes, para que tengan una protección en la salud y también una protección en lo social. Queridas familias, queridos vecinos y vecinas, los quiero mucho. Amamos nuestra comuna, amamos nuestro Chile. ¡Viva la Cisterna! Estamos de vuelta, familia cisternina, en este Día del Patrimonio Cultural. Ustedes acaban de ver y escuchar a nuestra máxima autoridad, el alcalde Santiago Rebolledo, en el mensaje que nos dejó por el aniversario número 95 de la comuna de La Cisterna, mencionando, como lo hemos dicho, que se decretó también el duelo comunal por las víctimas del coronavirus en nuestra comuna. Bueno, es un día triste para nuestra comuna, ¿cierto? El aniversario, pero el día de hoy hemos querido también acompañar a todos nuestros amigos, vecinos, a través de esta plataforma, conversando con Germán, que es el director de la Casa de la Cultura Víctor Jara. Ya hace varios añitos, don Germán ahí está ligado a la Casa de la Cultura. Ustedes se recordarán a don Germán siempre como el gran locutor, la voz insigne de nuestro municipio, don Germán. Bueno, pero con la voz para servir. Es. Alguna vez cuando salió el alcalde en una de sus elecciones, se acercó un señor y me dijo que Rebolledo en las calles. Y es decir, todo lo que el alcalde hace o necesita, ¿cierto? Y entregarle y ofrecerle a la comunidad, nosotros somos los voceros de él. Así y es. Eso yo creo que lo tiene que entender la comunidad y tiene que saber. Seguramente me escucharon en muchas oportunidades, en los perifoneos que se están haciendo, que sé yo, comúnmente en cada uno de los, cuando se ha avisado, por ejemplo, de que está la sanitización, cuando se ha anunciado, por ejemplo, de que es obligatorio usar la mascarilla, cuando hemos anunciado de que se queden en casa, y todo lo que han escuchado en las calles, en la voz, es lo que nosotros sentimos realmente, porque nuestro alcalde nos ha pedido de que se lo comuniquemos a nuestros vecinos. Y ustedes son en estos momentos lo que más tenemos que cuidar. Es cierto, usted me dirá decir, no son los vecinos los que tienen que cuidar, pero también tienen que cuidarse ustedes. Sí, nosotros también tenemos que cuidarnos, pero hay que cuidarse con un cierto riesgo para el funcionario municipal. Es como nuestro alcalde dijo muy bien, es decir, la verdad que no hay nada para celebrar, debemos lamentar. Pero en ese lamento, poder decirle al vecino, decir, siéntanse tranquilos, porque hay una autoridad que realmente está preocupada por ustedes. Ustedes lo único que tienen que hacer es quedarse en la casa, es todo. Es decir, mientras nos vamos quedando en casa, no vamos a tener tanto problema. Es decir, el virus se pega por eso, por tener que de repente hacer algo innecesariamente. Te encontraste con un amigo y te saludaste, estuviste 10 minutos y bastó eso para que tú llegues a la casa y lo traspases a tu familia, a tu gente, todos los que están compartiendo contigo. ¿Por qué decimos que hay que cuidar a los adultos mayores? Porque los adultos mayores, nosotros tenemos algunas dificultades ya, nuestro cuerpo está desgastado, tenemos miles de problemas. Pero y esos problemas médicos que nosotros tenemos, indudable que con un virus como ese, ténganlo por seguro que es una reacción, pero el doble de lo que le puede pasar a un joven. Eso no significa que los jóvenes están libres de esto. Porque también pensemos de que uno no sabe. Hay personas que de repente dicen, oye, mira, tenía 19 años, le encontraron un cáncer. Pero dice, ¿cómo? Si tenía 19 años, ¿cómo se está tan joven? Y tenía... Bueno, pero lo tenía. Sí. Hay gente que, por ejemplo, son hipertensos, qué sé yo, y demasiado jóvenes.
Hay niños que se ponen insulina porque son diabéticos, niños, ¿entiendan? Entonces, este virus, es decir, tiene prioridad uno con la gente que tenga alguna enfermedad. Entonces, si está nuestro alcalde todos los días preocupado, viendo, hoy día estamos preocupados, como decía alguien, es decir, si no me mata el virus, me va a matar el hambre. De poder entregar las cajas, de poder llevar una pequeña ayuda, que no lo viene haciendo de ahora, ¿no? Porque sí, yo sé que estas cajas de mercadería desde hace mucho tiempo, yo sé que el alcalde las ha estado entregando a la gente más vulnerable de la comuna. Por eso entonces hoy día, hagámonos un favor. Tenemos muchas cosas que contarle en el Día del Patrimonio a nuestros hijos. Pero si nosotros no nos cuidamos, ténganlo por seguro que nuestros hijos nunca van a saber del patrimonio, nunca vamos a tener para contarles algo, y nos vamos a tener que ir muy en silencio, muy tranquilos y solos, a donde tengamos nuestra segunda casa y de esa ya no vamos a poder volver. Por eso, vecinos, con mucho cariño, yo soy un agradecido de la comuna. Creo que he entregado parte buena de mi vida con ustedes. Y hoy día pedirles que ustedes se preocupen. No se ocupen, sino que hoy día díganle al vecino: me ocupé de ti, me preocupé por el vecino de más allá y nos ocupamos de todos. Y nos cuidamos. Y de esto, ténganlo por seguro, que sí vamos a salir. Es cierto cuando la gente dice de repente, si no hay mal que dure 100 años, pero no hay pajarón que lo aguante tampoco. Porque es decir, si hoy día te están dando todas las facilidades de quedarte en la casa, es cierto que usted me decía, sí, claro, me va a venir a dejar usted el almuerzo, yo no voy a tener plata para poder salir a comprar, qué sé yo. Pero para eso están haciendo en estos momentos estas entregas de cajas de mercadería. Seguramente son para paliar, es decir, esto es como una guerra que tenemos, qué sé yo, con un virus y un enemigo que no lo vemos para terminar de completar, porque ni siquiera si lo pudiéramos ver lo podríamos matar. No podemos hacer ese tipo de cosas. Entonces, si queremos seguir celebrando días de patrimonio, si contándole a nuestros hijos y nietos que vengan, qué sé yo, cómo éramos, qué es lo que pasaba, de dónde salimos, cómo conocimos la comuna, cómo creció, cómo nació, no lo vamos a poder hacer si no nos quedamos tan fácil como eso en casa. Gracias, don Germán, por las palabras de corazón, en realidad, que le deja a nuestra familia cisternina. En primer lugar, agradecerle por este espacio, por acompañarnos en este día domingo, en el que nosotros estamos acostumbrados, día domingo, a estar en familia. Ahora no podemos salir, así que estamos desde las casas, y estamos trabajando aquí acompañando a la familia cisternina en esta plataforma. Así que, en primer lugar, agradecerle a don Germán Rojas, director de la Casa de la Cultura, Víctor Jara, que nos acompañó en este momento, en este espacio, para conversar, para recorrer nuestra comuna en la ruta del patrimonio digital este año 2020. ¿Algunas palabras, don Germán, con las cuales ya quiera cerrar, despedirse? Eso, decirle nomás a todos mis vecinos que queremos volver a vernos, queremos volver a abrazarnos, especialmente nuestros queridos adultos mayores, que ellos saben que en cada una de las actividades que hemos tenido, donde lo hemos disfrutado tanto, que hemos podido entregarle, qué sé yo, junto a la primera autoridad y los señores concejales, hoy día que se cuiden, porque los quiero volver a ver una vez más. Así que muchas gracias, Francisco, por haber hecho hoy día este programa, habernos acordado del pasado. Es decir, yo te felicito por haber hecho esto, porque junto a todo el equipo que tiene relaciones públicas, felicitarlos de verdad, porque si alguien me dirá, si no, ahí se está poniendo la lata con el Francisco. No, es porque Francisco tiene una diferencia más o menos considerable en edad conmigo. Entonces, los jóvenes pueden a lo mejor pensar y decir, no, oye, mira, ¿sabes qué? Pongamos un programa con hip hop y sale mucho mejor que estar hablando de las cosas de antigua, y que la verdad que primero, como no las conocimos, dicen ustedes, no, ¿para qué nos metemos en eso?
pero decir el hecho de que ustedes se dediquen, busquen, hayan entregado un patrimonio más, se hayan recordado durante todo el mes de aniversario de muchas cosas de la comuna de La Cisterna, es un mérito muy especial. Así que gracias a ti, Francisco, y gracias a todo el equipo de Relaciones Públicas. Un abrazo, a cuidarse mucho, y nos estamos viendo cuando ustedes me pidan. Eso, muchas gracias, don Germán. Los dejamos entonces invitados para el día de mañana ver todos los programas de La Cisterna a través del Facebook Live. Nos vemos, muchas gracias, don Germán, y será hasta el nuevo Día del Patrimonio para volver a recorrer. Ya esperamos que sea de manera presencial, así que muchas gracias, don Germán, nuevamente, en nombre de nuestro alcalde Santiago Rebolledo, agradecerle a todos nuestros amigos que nos vieron a través de estas plataformas, nosotros felices de acompañarlo en este Día del Patrimonio. Los dejamos, quédense en casa para que nos volvamos a encontrar, como ha dicho también don Germán y nuestra máxima autoridad. Muchas gracias y nos vemos. Chao. Chao, 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 chao. Bienvenidos a la Ruta del Patrimonio La Cisterna 2020. La historia patrimonial de nuestra comuna lleva consigo múltiples lugares históricos, entre ellos el mítico estadio municipal La Cisterna, que actualmente está administrado por el Club Deportivo Palestino y alberga más de 12.000 personas. En consecuencia de la construcción de este, se forma un gran orificio de tierra al costado que se transformaría en el emblemático anfiteatro de La Cisterna, debido al reconocimiento a la mano de obra perteneciente al programa Empleo Mínimo y Programa de Ocupación para Jefe de Hogar. Nuestro actual alcalde Santiago Rebolledo lo bautizaría con el nombre de Anfiteatro Salvador Allende. Las comunicaciones se hicieron parte de la historia de nuestra comuna a través de la Radio Sudamérica, fundada en 1929 por Manuel Casabianca, que le dio vida a la radio más antigua de Chile. Visitada por el presidente Alessandri, el presidente Frei, doctor Calvo Maquena y el presidente mundial del Rotary Club, Paul Harris, entre muchos otros. Actualmente la radio es dirigida por Sergio Casabianca, quien ha sido reconocido como hijo ilustre por la actual gestión edilicia. No podemos dejar atrás al Templo San Juan Bosco, el cual fue construido entre 1944 y 1952, en Gran Avenida 8340. Al costado se levanta el Liceo Manuel Arriarán Barros y la Gran Torre Campanario, recinto histórico que ha sido testigo de innumerables matrimonios, bautizos, graduaciones y ceremonias religiosas. Ya en 1974, con el fin de representar las tradiciones históricas de la localidad, se construye la portada Los Arcos La Cisterna, en el paradero 20 de Gran Avenida, monumento que representa una cisterna de agua, al igual que el nombre de nuestra comuna. Y reconociendo nuestras raíces, durante la actual gestión edilicia, llega a la comuna en el año 2013 una icónica ruca mapuche llamada Centro Ceremonial Leli Anturruca Niu, la cual actualmente desarrolla escuelas de aprendizaje acorde a la materia y realiza ceremonias tales como el Huetripantu o Año Nuevo Mapuche. Consolidando la gestión cultural más grande que ha tenido nuestra comuna, el 19 de diciembre del año 2014, nuestro alcalde Santiago Rebolledo inaugura la Casa de la Cultura Víctor Jara, permitiendo que la familia cisternina se reencuentre en el arte y la cultura, fomentando de esta manera la capacidad de reflexión y aprendizaje a través de las más de 50 escuelas culturales y espectáculos gratuitos todo el año, que se desarrollan día a día con la absoluta convicción que el arte y la cultura construyen una comuna más íntegra y con un mejor futuro para nuestras niñas y niños. ¡Feliz Día del Patrimonio en La Cisterna!